22 minutos, televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a La Campana, hoy en este espacio especial que hemos diseñado para todos ustedes, un espacio de debate, de opinión, de mucha información, de todo lo que sucede en el municipio de Tuluá y desde luego en el departamento del Valle del Cauca. Ustedes lo van a escuchar aquí a través de La Campana, hoy con muchas noticias, con muchos invitados, con muchos temas de su interés. Desde luego los invitamos para que participen activamente a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en nuestra fanpage, el canal CNC Channel Plus, y también en YouTube, porque no nos pueden seguir a través del canal Teluro Producciones. Recuerden que este es un espacio diseñado para todos ustedes, hoy jueves 16 de mayo, con muchas noticias, temas de interés, en el que ustedes también pueden participar con nuestro invitado del día de hoy, interactuar a través de nuestras redes sociales y desde luego a través de nuestra línea 232-1444. En pantalla aparecerá también una línea WhatsApp para que ustedes hagan sus preguntas a nuestro invitado del día de hoy, porque es un invitado de lujo que agradecemos totalmente que se encuentre hoy en La Campana para compartir con todos ustedes temas de ciudad, que nada más y nada menos nos acompaña el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román. Inmediatamente saludo a mi compañero William Loaiza Amador. William, buenas noches. Pues feliz noche, cordial saludo por ser parcial y por supuesto para todos los televidentes, no solamente a nivel de Tuluá, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Y por supuesto con muchos temas que tienen que ver con nuestro municipio. Señor alcalde, una feliz noche. Muchas gracias por tener la gentileza de estarnos acompañando. Muchísimas gracias, William. Muchísimas gracias, Marcela. Muy bueno estar acá. Bueno, alcalde, se ha desarrollado hoy un importante consejo de seguridad a partir de los hechos que se han presentado en el curso de las últimas horas en nuestro municipio. La muerte de quien era una de las personas líderes de la FARC en esta zona del país, Wilson Saavedra. Resultados de ese consejo de seguridad. A ver, lo primero es que el Consejo de Seguridad estaba planificado ya desde el mes anterior. Es una planificación que se va haciendo con antelación y coincidencialmente el Consejo de Seguridad de hoy pues tuvo que tocar el tema de la muerte, del homicidio del señor de la FARC, el excombatiente de la FARC. Realmente se tocó ahí, digamos, como un asunto importante, porque realmente es una noticia de orden nacional y es una persona que había decidido hacer parte de ese proceso de paz, que como reincorporado de la guerrilla vivía en nuestro municipio, con su familia, con el corregimiento de Venus, y que indudablemente pues es una acción que genera un poco de dificultad, porque es una persona que hace parte de un proceso que está en construcción. El gobierno nacional ha estado como muy pendiente de ese asunto, ha destinado un contingente especial para que venga y se haga la investigación pues, de los hechos sucedidos, y pues seguramente llegarán a algunas conclusiones que seguramente más adelante le van a dar a la ciudadanía. Señor alcalde, ¿él nunca había pedido protección? No, mire, es que ese tema realmente no lo conocemos nosotros como administración municipal. La protección que se da a los integrantes de la FARC se da desde el orden nacional. Pero nunca le notifican a la alcaldía, ese señor que se encuentra aquí desmovilizado, ¿necesita una protección en especial? No. Nosotros nunca tenemos notificación de ningún tipo. Nosotros inclusive lo que hemos hecho es interactuar con los reincorporados que hoy se encuentran en el municipio. Creo que son 33 reincorporados a los cuales se les está generando un proyecto productivo a través del municipio, en un aporte, en una iniciativa que se hace desde el nivel local, después de una conversación que se tuvo el año pasado con la ONU y con algunas agencias que participan en el proceso de reincorporación de todas estas personas que hicieron parte de la guerrilla, y que buscando construir también dentro de nuestro territorio y aportar este proceso de paz. El municipio aporta por cada uno de los reincorporados 8 millones de pesos, el mismo valor que les da el gobierno nacional, y con ese aporte lo que estamos trabajando es en el financiamiento de un proyecto productivo que les permita pues a ellos tener y cómo desarrollar una actividad que les permita vivir pues en el territorio, en la zona. El aporte del municipio, que es con recursos propios, es de
264 millones de pesos. Bueno, alcalde, hoy un tema muy álgido. El municipio de Tuluá, desde luego, es noticia a nivel nacional y no es noticia positiva. No es muy grave que asesinen un desmovilizado de las FARC en la Villa de Céspedes, aún en medio de algunas cifras y de alguna imagen que usted ha mostrado a nivel nacional indicando que los homicidios han disminuido totalmente en el municipio, pero se atraviesa este asesinato. A mí me parece que eso es muy grave. A mí me parece que el asesinato de cualquier persona es un asunto muy grave. Y que se asesine una persona que se ha reincorporado, es decir, que aceptó de hacer parte de ese proceso y pues que suceda ese tipo de situaciones, realmente para nosotros eso es negativo. Eso no debería suceder. Eso había podido suceder en Tuluá o en cualquier otra parte. Esta mañana inclusive hablaba con otra persona reincorporada también de la guerrilla, manifestando pues, digamos, primero su sentimiento de, como de dolor por lo que había sucedido, que realmente había sido inesperado pues para todos ellos, pero decía que incluso el día de ayer habían estado hablando, compartiendo y que no tenía ningún tipo de amenaza o no tenía ninguna acción en contra que hubiese prendido las alarmas, por lo menos pues que hubiese dicho va a suceder algo. Pareciera, y me decían que él había bajado a comprar una torta para uno de los niños que cumplía años hoy, creo yo, y que en algún momento tuvo una llamada y en esa llamada seguramente lo llevan al sitio y pues allá es asesinado. Pues que eso es un tema que se sale de todo control del gobierno, finalmente esa es una responsabilidad más del gobierno nacional. Pero claro, esa no es una buena noticia, porque volvemos a figurar en el orden nacional con un homicidio de una persona que reincorporada a las FARC, una persona que fue comandante de un frente de la guerrilla, de la columna Víctor Saavedra, creo yo que era, era el comandante. Del Frente 21. Del Frente 21 de las FARC. Y sucede desafortunadamente en nuestro municipio. Nosotros trabajando muy duro, haciendo un esfuerzo gigantesco, la policía, el Ejército Nacional, para que los indicadores sigan disminuyendo y desafortunadamente aparecemos con una noticia a nivel nacional desafortunada, una noticia negativa. Bueno, lo que hay es que seguir trabajando muy fuertemente, tratar de que podamos entregarle a la ciudadanía y podamos entregarle a quienes manejan medios a nivel departamental o nacional noticias más de realce positivo que, digamos, permitan ver la cara real de lo que hoy está sucediendo en nuestro municipio. Bueno, alcalde, este Consejo de Seguridad no solo sirvió para analizar este tema del desmovilizado, desde luego también se revisaron las cifras en materia de homicidios. Por ejemplo, en el año 2018, 24 homicidios en lo que va corrido de este. Y en el 2019 llevamos 41 casos, lo que indica que hay un 16% en aumento de estos homicidios. Usted como mandatario, ¿qué se encuentra haciendo? Prácticamente le faltan pocos meses para terminar su periodo. Realmente hemos tenido unos meses muy desafortunados. Tuvimos un mes, el mes de marzo, donde creo yo que hubo 17 homicidios. Esa fue la cifra. Una cifra que se salió de todo contexto. Nosotros estamos trabajando para mantener las cifras iguales o por lo menos en el mismo rango en el que las hemos logrado llevar durante 2016, 2017 y 2018. Esperamos que el número de homicidios en nuestro municipio terminando el año no sea superior a 100 homicidios. La inmensa mayoría de estos homicidios, casi que el 85% de estos homicidios, giran alrededor de un problema que tiene una palabra que pareciera que la minimizara, y es microtráfico, y resulta de que eso es un problema de tráfico de superpacientes ya mayor. De narcotráfico, de narcotráfico puntualmente. Así es, específicamente. Es un tema muy complicado, es un tema supremamente difícil porque es peleas por el territorio, por la venta de alucinógenos, por cobro de cuentas, por cosas pues que definitivamente afectan a quienes participan de este negocio en su inmensa mayoría. Hay un porcentaje mucho menor de homicidios que están relacionados con hechos de intolerancia, riñas, otro tipo de situaciones, pero digamos que el porcentaje más grande sucede alrededor de microtráfico. Y en eso pues se ha venido trabajando muy fuertemente por parte de la Policía Nacional, de los cuerpos de inteligencia del Estado, de la Fiscalía misma, que nos ha dado un apoyo enorme para desarticular todas estas bandas. Y lo hablábamos ayer con el mayor Buitrago de la SIJÍN y decíamos, en la misma medida en que se vayan desarticulando las bandas,
pareciera que a veces el remedio es peor que la enfermedad, porque el lugar que dejan aquellos que lideran estas organizaciones lo suceden otros inmediatamente. Comienzan a generarse conflictos internos para ocupar esos espacios pues, que se van dando. Entonces, claro, es una situación muy difícil. Sabemos que la connotación que tiene Tuluá específicamente por ser una ciudad que recoge a la región centro y norte de Vallecaucano. Una ciudad puerto. Claro, entonces es una ciudad que tiene unas características complejas frente al tema de la movilidad, de todo el tema del tráfico de estupefacientes, de ajustes de cuentas y de todo lo que se relaciona pues con narcotráfico, específicamente. Señor alcalde, es que hay algo que me preocupa. Se habla de 33 reincorporados. ¿Ellos tienen la garantía de estar viviendo en el municipio de Tuluá? Usted plantea una situación que no entiendo. Es que es responsabilidad del gobierno nacional, pero aquí también cabe la responsabilidad del gobierno municipal porque ellos son habitantes de nuestro territorio. Sí, claro. Es parte de la responsabilidad que se tienen que asumir a nivel local por las fuerzas del Estado y por el Estado mínimo. Y finalmente, lo que nosotros buscamos es poder tener un control de la zona que se hace a través de la policía, del ejército y de poder generar inversión desde la administración municipal que permite entonces en este caso como un complemento a los apoyos que se hacen desde el gobierno nacional en apoyo a estas personas que son incorporadas a la vida civil, digamos, que ya no hacen parte de la guerra. Es como un conjunto de acciones que se tienen que desarrollar en donde todo el Estado como aparato debe participar y por eso nosotros tomamos la determinación de participar activamente, de hacer un aporte igual al que se hace desde el gobierno nacional para cada reincorporado. Por eso nuestro aporte de 8 millones de pesos por cada reincorporado contribuye también a ese ejercicio de construcción de paz en nuestro municipio, de construcción de paz en nuestra nación y por eso hoy seguimos avanzando en eso. Los temas de seguridad, los temas de movilidad, de relaciones, de participación política, incluso en el orden departamental y nacional, ya son una responsabilidad diferente, ya son una responsabilidad que dependen del gobierno nacional. Bueno, alcalde, sí dependen del gobierno nacional, pero también hay que hacer inversión social. Por ejemplo, claro. ¿Qué hay de esos menores, de esos niños que están siendo reclutados por estas bandas dedicadas a estas actividades ilícitas en el municipio? Se han conocido cifras y en su mayoría los aprehendidos o los responsables de estos homicidios terminan siendo menores de edad. En una inmensa mayoría. Porque es que el sistema judicial nuestro es un sistema muy débil y esas debilidades las explotan quienes participan de actividades delictivas. Nosotros como municipio trabajamos muy fuertemente para poder consolidar el CETRA, que es el Centro Transitorio de Jóvenes Infractores, que son los jóvenes que cometen algún tipo de delito. Y en eso el municipio ha invertido en los últimos 3 años cerca de 500 millones de pesos. Para hacer la adecuación de estos espacios, para poder tener la prestación del servicio. En eso, inclusive, hay un compromiso muy grande del Estado como tal, porque entonces hay directrices en temas de educación, en temas de salud, en atención a los grupos vulnerables, en la casa de atención a los jóvenes violentados, a las mujeres violentadas. Digamos que es todo un trabajo social en conjunto que se desarrolla en cada una de las acciones que se hacen desde el municipio. Lo que pasa es que, desafortunadamente, los jóvenes caen en esa tentación, digamos que vinculados por personas mayores que saben que los beneficios que estos jóvenes obtienen, pues los lleva a que participen de los delitos y que en algún momento, siendo menores de edad, no puedan ser juzgados por la justicia como adultos específicamente. Y esto no es solamente en Tuluá, esto es a nivel nacional. Este es un tema muy complicado. Y se encuentran casos hasta de niños de 14 años ya, no en nuestro municipio, pero sino en algunas ciudades en donde se han identificado jóvenes de esta edad con 20 y 30 homicidios ya cuestas. Pues es un tema supremamente difícil de descomposición social. Aquí no hay ninguna otra alternativa diferente a seguir trabajando en la formación de nuestros jóvenes, en recalcar principios y valores, en trabajar en educación, en generar una atención integral por parte del Estado, que es lo que es responsabilidad
de las administraciones públicas, del gobierno departamental y del gobierno nacional, que en conjunto desarrolla políticas para que sea de esa manera. Por ejemplo, usted menciona, permítame, William, el tema de educación, pero uno observa las cifras de deserción y en su mayoría son menores los que están por fuera del sector educativo. Pues claro, es que la educación de primaria y secundaria, que es responsabilidad de la función pública de la administración, pues es para menores de 18 años. Entonces, claro, los que desertan son menores, pero sin embargo le voy a dar cifras. Uh-huh. Nosotros estamos hoy atendiendo cerca de 27.000 jóvenes en las instituciones educativas oficiales y se estima que hay más o menos 10.000 jóvenes en las instituciones del sector privado. Es decir, se está trabajando para que todos aquellos que estén en edad escolar tengan la posibilidad de estar en el sistema de educación. El municipio hace jornadas, además, de manera constante. Cada que se hace el inicio de un año, se hace en los barrios, en los corregimientos, en las veredas, el llamado a los padres de familia para que lleven sus niños a las instituciones de educación. Hay temas, por ejemplo, como el de la migración, hay mucha movilidad, por ejemplo. Al final de cada periodo estamos terminando con 26.000, 25.500 jóvenes dentro del sistema educativo y vuelve y se inicia el año siguiente. Hoy está sucediendo un fenómeno que también es una realidad y es que ya la familia no tienen tantos hijos como los tenían antes. Entonces las familias ya no tienen hijos menores en el sistema educativo y la población de jóvenes en los colegios ha ido disminuyendo. Nosotros entramos a la administración con cerca de 29.000 jóvenes en el sistema educativo y creo que este año se matricularon 26.800 jóvenes, todos menores de edad. Claro, cuando hay deserción son de menores de edad. Señor alcalde, pero hay una situación que nos plantean, es que el complemento nutricional es solo como para 10 o 12 estudiantes por grupo. Y nos dicen que se está multiplicando el número de los niños que no están recibiendo ese complemento nutricional. Y el número es grande de los que no reciben. No, mire, hay unos lineamientos también del gobierno nacional. Entonces esos lineamientos hacen referencia, por ejemplo, a que quienes reciben complemento en desayuno no pueden recibir complemento en almuerzo. Y a que los que reciben complemento en almuerzo no pueden tener complemento en desayuno. Sin embargo, de los 26.000 niños que hoy pueden haber en el sistema, cerca de 20.000 niños reciben o complemento en alimentación escolar, en desayunos o en almuerzos escolares. Y garantizamos que la población de la zona rural reciban tanto desayunos como almuerzos, y eso lo asume el municipio directamente. Entonces, no es la proporción como de alguna manera lo estás diciendo, no. Hoy de 26.000 jóvenes que hay en el sistema educativo, 26.800, cerca de 20.000 reciben complemento. Además, eso tiene otros componentes. Eso tienen componentes que están relacionados al nivel de SISBEN de las familias, al sitio donde están estudiando, a, digamos, a condiciones de calidad de vida. Porque en el sistema educativo, y ese es un tema que también ha sido evaluado desde hace ya varios años, ya están ingresando no solamente personas que están en el nivel de SISBEN 1, 2 o 3, sino personas también que hacen parte de otros niveles sociales que hoy encuentran como alternativa la educación en el sistema oficial. Alcalde, pero ¿se logra una cobertura plena? Porque en el caso del colegio industrial no están llegando algunos, digamos, este programa alimentario para estos estudiantes. No se llega a una cobertura plena. Definitivamente no hay cómo llegar, pero además pues, le digo, porque es que hay unas especificaciones del gobierno para prestar el servicio de alimentación escolar, el programa de alimentación escolar. Pues le digo, a hoy se están entregando cerca de 20.000 complementos de alimentación escolar, ya sea en desayunos o en almuerzos. Y hay instituciones educativas que están priorizadas. También tienen prioridad algunos niños en algunas edades, digamos que hasta ciertos grados. Es una obligatoriedad, después de cierto grado ya no es una obligatoriedad. Y así lo determina el gobierno nacional. Pero también vamos a las cifras, porque también es importante identificar eso. Cuando iniciamos la administración municipal, el aporte del gobierno para el programa de alimentación escolar era cercano a los 5.500 millones de pesos. Este año
El aporte inicial fue de 3.700 millones y hoy ese programa puede costar cerca de 7.000 millones de pesos. Es decir, que el municipio está aportando casi el 50%. En el año 2015 el programa valía 6.000 millones de pesos y el gobierno aportaba 5.500. Este año el programa puede costar 7.000 millones de pesos y con la adición del gobierno nacional podemos estar llegando, creo que por ahí, a 4.300 millones de pesos. Este es un programa que además nosotros defendemos tal vez como de los mejores programas que pueda tener el gobierno nacional. Nosotros creemos que este programa se debería fortalecer desde el gobierno nacional. Que este programa sirve porque indudablemente cuando vamos a la zona rural y nos encontramos con los niños de la zona rural, vemos la nutrición en ellos a través del brillo de su cabello, de su comportamiento, de su actitud, de muchísimas cosas que son favorables para el desarrollo de la educación. Sin alimentación escolar no hay aprendizaje, un niño con hambre no va a aprender. Es decir, que es fundamental que este programa se fortalezca, que este sea un buen programa que sirva entonces para el complemento en la educación. Nosotros creemos, y lo decimos permanentemente, que la continuidad de programas como el programa de alimentación escolar son la base del futuro de la educación y de la formación de los jóvenes en nuestro país. Creemos que hacia el futuro las condiciones van a ser muchísimo mejor. Señor alcalde, antes de ir con los comerciales, hay una situación, y es que tumbaron dos sedes educativas, pero no se tuvo la seguridad de la estabilidad económica que tenían esos contratistas del Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué hizo o qué está haciendo en este momento el municipio de Tuluá para que se retome esa construcción? Porque faltan 7 meses para que culmine su gobierno. ¿Será que en esos 7 meses se alcanzan a terminar esas obras? ¿Qué hemos hecho? Apretar, William, y presionar, y escribir, y hacer de todo para que el FIE atienda las necesidades sobre la base de unos recursos que aportó el municipio que hoy no están siendo ejecutados. Ese es un convenio que se firmó en el 2016, el 26 de enero del 2016, en el cual el municipio se comprometió a entregar 12.000 millones de pesos, porque son recursos que le entrega el municipio, el ministerio, los manejan a través del Fondo de Financiación para las Instituciones Educativas. El ministerio aporta 28.000 millones de pesos y se priorizaron la construcción de 9 sedes de instituciones educativas. ¿Cuáles son esas 9 sedes? La María José Formaza, el Jovita Santa Coloma, el Gimnasio del Pacífico, el Industrial, la Institución Educativa Moderna, el Rubén Cruz Vélez, la sede acá cerquita donde estamos, la sede de La Salle y de la Escuela Caldas, la sede de San Luis y la sede de San Rafael en la vereda La Mina. De esos recursos que se han entregado, en la información que nosotros tenemos, solamente ha invertido el gobierno, porque ellos son los que se encargan de los estudios, los diseños, los contratistas, la interventoría, solamente han invertido, hasta donde nosotros tenemos información, cerca de 10.000 millones de pesos. Y son recursos que el municipio entregó ya hace más de 3 años. Y además se fue entregando por partes. De todo eso solamente han entregado ya para funcionamiento la sede del Gimnasio del Pacífico, y esperamos que este año entreguen Jovita Santa Coloma, María José Formaza. Esperamos pues que eso sea lo más pronto posible porque vienen trabajando, y sabemos entonces de todas las dificultades que ha tenido el gobierno nacional. Lo hemos escuchado en la televisión nacional, lo hemos leído por la prensa, las dificultades que se generaron en todas las contrataciones que se hicieron desde el ministerio, contratando empresas como Graña y Montero, que terminan vinculadas con Odebrecht y que tenían un paquete de obras importantes y que finalmente se la ceden a otra empresa como Botangil. ¿Es el coletazo de Odebrecht aquí en Tuluá? Ese es el coletazo de Odebrecht en todo el país. Es que estamos hablando de una cifra muy grande. Yo creo que hablamos como de 2 billones y medio de pesos. En Tuluá son 40.000 millones de pesos. Finalmente, ¿qué decidimos nosotros? Que de esas obras sacábamos San Rafael y la vamos a hacer nosotros directamente. Ahora vamos a hacer la primera etapa. Creo que la primera etapa vale como 900 millones. Nosotros estamos, digamos, en una tarea muy fuerte, porque la sede a la que usted hace referencia, la sede de Caldas y la sede de La Salle, pues la empezaron hace ya como un año.
y a hoy no han podido salir de la cimentación del terreno. Desafortunadamente, William, y yo se lo digo y lo he manifestado muchísimas veces y lo he dicho a nivel nacional y lo hemos hablado a nivel de los ministerios y el Congreso, es que el centralismo de este país es lo que no deja avanzar el desarrollo mismo del país. Cuando las decisiones todas se toman desde Bogotá, cuando somos nosotros los alcaldes de las entidades territoriales quienes tenemos que enviar los recursos para que se ejecuten en Bogotá y pasan meses y pasan años y... Oiga, alcalde, pero entonces ¿de qué sirven los congresistas que vienen a captar votos aquí? Pues el problema no es de los congresistas, ese es un problema del centralismo del gobierno, digámoslo así, y debería haber como una legislación. Lo que pasa es que ese es un tema muy complejo, ¿no? Porque finalmente lo que buscan en Bogotá es centralizar todas las inversiones con la excusa de que es que en los municipios los alcaldes se roban la plata y resulta que lo que estamos viendo es una cosa completamente diferente. Mire, hay tres sedes, por ejemplo. Una que está prácticamente terminada, la Institución Educativa Moderna. Otra sede, Rubén Cruz Vélez, que está terminada hace 2 años pero que no ha sido recibida. Y que además la compañía aseguradora dijo que tenían que demolerla. No la han entregado y están diciendo que la tienen que demoler. Y la del industrial, que hacen parte de un paquete entregado a un contratista, Germán Mora, creo yo, que es el nombre de ese contratista, Germán Mora Insuasti, que tiene esos problemas y esos mismos problemas a nivel nacional. Creo que tiene la construcción de 200 y pico, o tenía la construcción de 200 y pico. Entonces, hombre, la excusa hoy es que no, es que a ese señor no se le ha pagado la plata, que ahí está la plata. Pero es que esa no es la excusa para nosotros, la excusa para nosotros es, venga, ¿cuándo van a terminar y cuándo nos van a entregar? Porque es necesario que esto se entregue. Todas las inversiones que se han ejecutado por la administración municipal, absolutamente todas, hoy están completamente terminadas. No tenemos inversiones que se hayan planteado de vigencias anteriores que hoy no se hayan acabado. Es decir, que nosotros sí podemos demostrar que hay un modelo de eficiencia y de eficacia en la ejecución de los recursos. Vuelvo y le digo, William, desafortunadamente el sistema funciona así. Nosotros hubiésemos querido que esos recursos pues los hubieran girado al municipio y que el municipio los ejecutara. No importa que los pliegos los manden en Bogotá. A nosotros no nos interesa quién ejecute las obras. Nos interesa es que las ejecute. Y nosotros sí hemos demostrado a nivel local que si hay eficiencia en la ejecución de esas obras. Ese tema de los colegios es un problema gravísimo a nivel nacional. Gravísimo. Es el coletazo de la derecha. Bueno, vamos entonces a una pausa para comerciales. Recuerden ustedes que estamos en diálogo con el alcalde del municipio de Tuluá, el ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román. Si ustedes quieren participar con nosotros, interactuar con el mandatario, recuerden comunicarse a la línea 232-1444. Pausa y volvemos. Dulce María, repostería creativa, panadería artesanal y saludable. En Dulce María encuentras tortas, alfajores, cupcakes, galletería, muffins, croissants, cheesecake, café, malteadas, ensaladas, jugos, sándwiches y postre. Dulce María, repostería creativa. Encuéntranos en la carrera 27, número 3179 del barrio Salesianos en Tuluá. WhatsApp 317-636-0954. Dulce María, repostería creativa. Encuéntranos en nuestras redes sociales. En Instagram como Dulce María-repostería creativa. Y en Facebook, Dulce-María-repostería-creativa. Dulce María, repostería creativa. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Venta de lotes urbanizados, viviendas de interés social, compra-venta de inmuebles. Proyectos que avanzan en la región. Urbanización Mónaco en San Pedro. Urbanización Ciudad Jardín en San Pedro. Urbanización Mónaco en Bugala Grande. Urbanización Mónaco en Tuluá. Urbanización La Galicia en el Calima Dariel. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402 del Centro Comercial del Parque en Tuluá. Mayor información, 224-6488, 224-6501, 310-413-7260, 315-515-1892. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Escríbenos a www.inversionesmonaco.com, gerencia@inversionesmonaco.com.
9:31, continuamos en La Campana. Los televidentes, aquellos cibernautas que nos miran bastante, nos observan, nos siguen hasta ahora, mejor dicho, alcalde, usted es encadenado, mire, una cantidad de seguidores y muchos comentarios a favor de esa gestión que usted viene adelantando. Continuemos con otros temas, por ejemplo, las vías en nuestro municipio. Hay mucho hueco en el municipio de Tuluá, alcalde, ¿qué ha pasado? Marcela, si hay huecos ahora que hemos arreglado más de 25 kilómetros de vías, dígame cuántos habían antes de empezar. Es que las vías de Tuluá eran una vergüenza. Yo me acuerdo que en el año 2016, una vez lloviendo como por esta, no, estábamos un poco, ya estábamos por allá en el mes de octubre, salí con Luz Elena a recorrer la ciudad. Yo acostumbro permanentemente a darle vueltas a la ciudad en horas de la noche, los fines de semana, y nos fuimos por la calle 25 hasta el aeropuerto y yo decía, yo cómo voy a hacer para arreglar esto. Es que era una cosa terrible. Hombre, afortunadamente el conocimiento, la experiencia, lo que hemos tenido nos llevó entonces a aplicar un sistema que muchos dijeron que iba a fallar, que ese sistema duraba 6 meses, que en un año lo que habíamos arreglado se iba a dañar. Y nosotros, a partir pues de la experiencia, de nuestra experiencia como ingenieros, pues determinamos que en una prueba piloto lo que se podía hacer tenía un impacto altamente favorable para la recuperación de las vías, y entonces decidimos aplicar este sistema y lo hicimos inicialmente en la calle Sarmiento, por allá en diciembre del año 2016. Un sistema que es más o menos unas 6 veces, 7 veces más económico que hacer una reposición de un pavimento, de hacer una demolición y la construcción nuevamente de un pavimento. Y este es un sistema que puede costar hoy 60 mil pesos el metro cuadrado, cuando la construcción de un pavimento nuevo puede costar 230 mil pesos y la recuperación de una placa puede costar 280 mil pesos el metro cuadrado. Nosotros hoy estamos hablando entonces de que vale más o menos el metro cuadrado 60 mil pesos. Eso es lo que nos ha permitido entonces optimizar los recursos de la administración municipal y poder llevar a recuperar cerca de 25 kilómetros de vías en la zona urbana del municipio a través del sistema de tope, garantizando además que este mantenimiento perdure en el tiempo. Nosotros calculamos que este mantenimiento puede tener una durabilidad sin ningún tipo de acción preventiva cercana a los 8 o 10 años, y que una vez, cuando se tenga que hacer el reemplazo de la carpeta, pues sencillamente entra una finisher, levanta la carpeta de asfalto y vuelve y lo aplica. Además, muy fácil en la manera en que nosotros lo hemos planteado. ¿Qué falta, Marcela? Bastante. Pues imagínese cuánto falta. Digamos faltará. Que en la actualidad lo hicieron en el centro, pero que hay, usted puntualmente lo ha dicho, he recorrido la calle 25, Falfana, Sangrín, y me encuentro en una cantidad de huecos. No solamente en el centro, arrancamos de Bosques de Maracaibo hacia el centro. La carrera 30, la calle 25, algunas zonas del centro. Es decir, yo sé que finalmente no puede ser una excusa, pero por más que queramos hacer, tenemos una limitación en el presupuesto. Pero la excusa fundamental es, bueno, William, ¿y qué se hizo antes? Pues que dejaron la ciudad llena de huecos, que dejaron todas las calles despavimentadas, porque es que son dos temas completamente diferentes. Uno es el mantenimiento de las vías principales de la ciudad. Volvemos a hacer referencia a calles 25, 26, 27, 28, carrera 22, carrera 30 y así sucesivamente. Vías que necesitaban urgentemente ser reparadas porque son las de mayor tráfico, las de mayor movilidad. Pero también hemos pavimentado cerca de 130 cuadras en nuestro municipio. Al principio, cuando empezamos el programa de pavimentos comunitarios, no teníamos ni siquiera solicitudes de la comunidad, porque la comunidad creía que eso era mentira, que nosotros sí éramos capaces de pavimentar cuadras. También haciendo un trabajo de compartir gastos con la administración, in vitro y la misma comunidad, y generando una reducción importante en los costos, cerca de 120 mil, 130 mil por metro cuadrado de pavimentos comunitarios. Hoy hemos pavimentado más de 130 cuadras en nuestro municipio, pero faltan muchísimas. Hoy tenemos, creo que, 180 solicitudes de pavimentos. Y nosotros estamos destinando más o menos al año, para el mantenimiento de vías y para el pavimento de vías, estamos destinando más o menos 4 mil millones de pesos al año, que esa ha sido una cifra pues muy grande frente a los recursos que tiene el municipio. Nos faltan, Marcelo. Por supuesto que nos faltan. Ahora se va a hacer la intervención, por ejemplo, de otras zonas de la ciudad.
ahora se va a hacer la intervención, algo que nos están pidiendo muchísimo, la carrera 23 hasta el colegio, ¿cómo se llama el colegio? Alfonso López Pumarejo, sí. El Alfonso López Pumarejo. La sí. Transversal 12, por ejemplo, que se va a adecuar desde la calle 24 hasta la vía Río Frío. La carrera 26, que se va a hacer desde el centro de la ciudad hasta más o menos la calle 33 o 34, 33 creo yo que se va a hacer la adecuación. Es decir, vías que son principales que se tienen que arreglar. Y claro, los huequitos que me han señalado por ahí cada rato, pues eso hay que arreglarlo, pero eso se arregla muy fácil, eso es lo de menos, mejor dicho. Bueno, señor alcalde, a propósito del tema de huecos. Además, sí, te voy a decir sí, una cosa, William. Sí, señor. Si yo tuviera más plata, pues claro que hacíamos más, pero pues nos alcanzas hasta donde nos aguanta el bolsillo. Sí, alcalde, a propósito del tema de huecos, sus detractores políticos están diciendo que usted deja el municipio con un hueco fiscal impresionante, que deja deudas de más de 80 mil millones para el municipio de Tuluá. La cifra puntual, 75.435 millones de pesos. Vea, yo he hablado mucho de este tema y lo voy a volver a decir. Es que entre otras cosas, hasta para decir una mentira hay que decirla bien. Porque eso sacan cifras de toda parte, que 75 mil millones, oiga, pues, y eso pues que sumaron un montón de cifras de un montón de entidades. No, eso es totalmente falso, William. La deuda del municipio que nosotros vamos a dejar es una deuda cercana a los 25 mil millones de pesos, aún habiendo tomado en nuestra vigencia 11 mil millones de dólares de deuda y habiendo recibido 26 mil 800 millones de deuda. Y la deuda que vamos a dejar está en el orden de los 25 mil millones de pesos. Pero de esa deuda que nos dejaron en el año 2015, hemos pagado un poco más de 10 mil millones de pesos solamente en intereses. Lo que pasa es que cuando la gente comienza a hablar y no tiene conocimiento de lo que habla, se equivoca. Y yo vuelvo y digo, como lo decía esta mañana en una entrevista, yo quiero ser muy prudente en eso y quiero ser muy respetuoso, porque yo no puedo decir que ese es un fin proselitista, que es la intención de hacer quedar mal al municipio, que no, no. Yo digo que lo que pasa es que están hablando sin conocimiento, es decir, se ponen a hablar de cosas que no conocen, y cuando se ponen a decir eso, pues quedan como un zapato, quedan muy mal, porque cuando se muestran las cifras, la realidad es completamente diferente. Entonces, claro, hay que diferenciar lo que es un pasivo a lo que es una deuda pública. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, claro, cuando usted mira los estados financieros del municipio de Tuluá, hoy encuentra los estados financieros del municipio de Tuluá que los pasivos suman 85 mil millones de pesos. Esos son los pasivos hoy del municipio de Tuluá, 85 mil millones, incluida la deuda. Es decir, incluidos los 26 mil millones de pesos que aparecen a la fecha de hoy. Pero aparecen pasivos que están soportados por activos. Por ejemplo, aparece el pasivo pensional, un pasivo de cerca de 38 mil millones de pesos, pero que está soportado con los aportes que hace el municipio en el FOMPE, cercanos a los 43 mil millones. Pero este es un pasivo no de esta administración, no, este es el pasivo de la historia laboral del municipio durante los últimos 50 años y va a seguir ese pasivo de aquí para allá. Eso no va a cambiar, es decir, o se van generando más aportes o se va disminuyendo el pasivo, pero eso no es un pasivo que lo generó una administración, ni me lo generó el anterior, ni el anterior se la generó la demás antes, ni yo se la voy a generar, no, ese es un pasivo que es en esas condiciones. Cuando hablamos de pasivos, por ejemplo, en el balance del municipio aparecen 8 mil millones de cuentas por pagar vigencia 2018, pues claro, son las cuentas que quedaron en trámite para pagar, que no se pudieron pagar antes del 31 de diciembre del 2018, pero que una vez hacemos balance del tesoro, ajustamos presupuesto, adicionamos los recursos que quedaron disponibles para pagar de 2018 y se pagaron en el 2018. Entonces, si esas cuentas quedaron de orden, cuentas de orden para pagar por 8 mil millones de dólares el 31 de diciembre del 2018, pues creo yo que al 15 de enero del 2019 ya se habían pagado. Entonces, claro, una cosa es un pasivo y otra cosa es deuda pública. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, los que no conocen de eso dicen, es que hay un pasivo muy grande del municipio. Sí, claro, ese es un pasivo que viene y que va a continuar muchísimo. Entonces, van a continuar. Hay un pasivo, por ejemplo, que aparecía también en los estados financieros, 4.200 millones de pesos de los recursos entregados por el DPS para los proyectos. Claro, eso aparece como un anticipo recibido en los pasivos. Es decir, yo estoy hablando de temas contables. Y lo que yo hablo, lo hablo con propiedad porque soy conocedor del tema financiero y contable. Entonces, eso entra como un anticipo y solamente
deja de ser un anticipo cuando se ejecuta y se entregan las obras recibidas. Pero eso no es que nosotros le debamos al DPS 4.200 millones de pesos. Incluso tenemos considerados un poco más de 4.000 millones de pesos en los pasivos como soporte de recursos por demandas que posiblemente se puedan perder hacia el futuro. En esta vigencia, hemos pagado demandas por su valor superior a 3.700 millones de pesos, de las cuales solamente 70 hacen parte de nuestra vigencia y 3.600 y pico de millones vienen de vigencias anteriores. Nosotros pagamos una demanda de más de 25 años por el relleno de Verdún por 2.200 millones de pesos. Pagamos una demanda por una situación muy complicada en un colegio en el Jovita Santa Coloma, un abuso de menores, y el municipio pagó una demanda de como de casi 1.500 millones de pesos. Y hay otra en trámite de ese mismo orden. Entonces, una cosa son los pasivos y otra cosa la deuda pública. Entonces, las personas que hablan de eso sin conocer, pues yo lo que digo es que están cometiendo una torpeza muy grande y lo hacen tal vez por desconocimiento, y yo me atrevería a decir que lo hacen por desconocimiento. Yo no puedo decir es que esa es la intención mal o es la mala intención por hacer quedar mal un gobierno. No, eso yo soy supremamente respetuoso. Yo digo, le falta conocimiento. Entonces, cuando uno no tiene el conocimiento de las cosas, es mejor callar o asesorarse bien. Si ellos se hubieran asesorado o nos lo hubieran preguntado a nosotros, o hubieran dicho tal cosa, pues uno sale y le explica. Alcalde, pero lo vemos muy, muy prudente, pero a veces no le dan como esas ganas, porque usted tiene fama, alcalde, de que se le salte la chispa. A veces no le dan ganas de decir, no. Bueno, el 2 de enero del año 2020 voy a responderle a los detractores. No, es que a veces soy el alcalde, hermano. Sí, claro, pero digo, el 2 de enero del próximo año. Además, sí. Además, le voy a decir una cosa. Ya esa etapa pasó, William. Ya esa etapa donde teníamos la sangre que nos llegaba al cerebro así de esa manera, ya no, ya eso pasó, ya imagínense, William, ya tengo dos nietas. Qué bien. Alcalde, pero... tengo dos nietas, es decir, yo ya no me voy a poner a pelear con nadie. O sea, alcalde... Y menos porque digan burrado, va, sí. No. Pero no, alcalde, no. Campanazo para los que, según usted, están diciendo... ¿Y qué tengo que hacer? Mover la campanita. Campanita para las burradas que están diciendo. No, mire, realmente yo pienso realmente que es desconocimiento, pero también es normal, porque si uno... Durante esta etapa política. Si uno que no conoce de temas financieros y contables sale a decir eso, pues seguramente lo están haciendo cometer un error muy barato. O sea, ese es un tema, pues, que no. Es que para hablar de las cosas hay que tener conocimiento. Yo estoy seguro, William, que si me preguntan algo de lo que yo no conozco, pues yo prefiero guardar, decir, hombre, no conozco este tema, yo prefiero... Pero cuando yo salgo a hablar, además con tanta propiedad de esto, sabiendo que eso es un error, pues es terrible. No, eso es una cosa que no vale la pena ni decirlo. Entonces, finalmente, ¿cuál es la deuda que le entrega esta administración al municipio? 25.000 millones de pesos. Entonces decían, pero es que Infiturbar también tiene un pasivo de 20.000 millones de pesos. Ah, sí, tiene un pasivo de 20.000 millones de pesos, pero pasivo no significa deuda. Ese pasivo, por ejemplo, para explicarlo en términos contables, los contadores, las personas que conocen de eso, todos los que tienen empresas, los que hacen este ejercicio contable, saben que un anticipo por la venta de un terreno va al pasivo, y en el pasivo y ese que aparece en el pasivo tiene que estar soportado en el activo, ya sea que esa plata esté en caja, en bancos, en inventarios, en lo que tenga que estar. Hoy Infiturbar tiene una deuda de 6.000 millones de pesos, que la aprobamos nosotros el año pasado, que se tomó finalizando el año 3.000 millones, y tomamos este año 3.000 millones de pesos como caja para poder terminar de ejecutar las inversiones que se están haciendo mientras se cobran las ventas que se han hecho. Infiturbar, cuando nosotros ingresamos, tenía recursos en caja por valor de 4.000 millones de pesos. Y nosotros, William, hemos hecho inversiones en Infiturbar superiores a 60.000, 70.000 millones de pesos. Solamente entre Bicentenario y el Terminal de Transportes de Tuluá, las inversiones suman casi 50.000 millones de pesos. Es decir, que sí hemos generado una caja importante. Y yo estoy completamente convencido
que una vez terminemos de entregar todos estos proyectos, comiencen a funcionar, la gente termine de pagar sus locales, por los cuales han dado un anticipo, han hecho una venta y han entregado una plata que todavía no corresponde al valor total, pues finalizando nuestro periodo es posible que en caja Infituluá pueda tener 15 mil o 20 mil millones de pesos. Y lo correcto sería, en ese momento, pagar el crédito que se haya tomado y el saldo del crédito que se haya tomado. Entonces, al final del periodo, Infituluá podrá entregar unos estados financieros sin pasivos de deuda pública, sin pasivos de deuda pública y con muy buena caja disponible para ejecutar otros proyectos y por lo menos otros proyectos funcionando. Lo mismo, Marcela, sucede en empresas municipales. Decían, es que los pasivos de empresas municipales, la deuda, oiga, pues la deuda, no, es que además es una burrada, ¿cómo no es que una deuda? Los pasivos de empresas municipales, 18 mil millones de pesos. Entonces, claro, se va a los estados financieros y encuentra que eso es pasivo pensional, convenios que inclusive vienen de por allá de las vigencias del año 2010 o 2011, convenios que no se han podido liquidar, imagínense, a estas alturas del paseo, complicadísimos en su ejecución desde esa fecha. Pero que están ahí los recursos en caja disponibles, pero cero peso de deuda pública. Ni Infituluá, ni el hospital, ni el INDER tienen un solo peso de deuda pública. Nosotros no hemos tomado un solo peso de deuda de ninguna de esas entidades. Y el municipio terminará entregándole entonces a la siguiente administración una deuda por valor de 25 mil millones de pesos. Voy a decirlo así. Pero además también con una consideración completamente diferente, William. Es que cuando nosotros recibimos el municipio, los ingresos corrientes del municipio eran de 38 mil millones de pesos. Este cuatrimestre que terminamos abril, hemos recaudado en este primer cuatrimestre del año 2019 más recursos de los que se recaudaron durante toda la vigencia del año 2014. Y 2 mil millones menos que la vigencia de 2015. Es decir, nosotros hemos recaudado a la fecha 36 mil millones de pesos. ¿A qué se adjudica eso? A la confianza de la gente, William. Es que nosotros logramos despertar la confianza en la ciudadanía. Hoy la ciudadanía cree en el municipio. Hoy la ciudadanía cree que sus impuestos se están invirtiendo en lo que tienen que invertirse. Y nosotros hemos invertido durante estos tres primeros años 120 mil millones de pesos. Y este año se van a hacer inversiones cercanas a los 35 mil millones de pesos. Es decir, que vamos a terminar una vigencia con inversiones en un municipio como Tuluá por valor superior a los 150 mil millones. ¿Y sabe cuánta deuda pública para esa inversión, Marcela? Cero pesos. Ni un solo peso. Nosotros no hemos invertido recursos sobre la base de créditos. A tal punto que hoy le digo, recibimos un municipio con deuda de 26.800 millones y con ingresos de 38 mil millones. Y vamos a entregar un municipio con deuda de 25 mil millones e ingresos por 56 mil millones de pesos, que es una diferencia gigantesca. Me preguntaban, bueno, ¿y por qué entonces si ha tenido los mayores ingresos, por qué no ha pagado la deuda? Y yo lo dije y lo vuelvo a manifestar. Es que mire, es que el municipio estaba en un estado tan lamentable que había que atender como prioridad las necesidades de la comunidad. Lo que me acabaste de preguntar ahora, Marcela, hombre, aún con todo lo que hemos hecho en inversión pública, por ejemplo, en el mantenimiento de vías, aún nos falta muchísimo por hacer. Aún nos falta muchísimo por hacer. Entonces, ¿qué era más importante? ¿Pagar una deuda que se va pagando con los recursos que van llegando o atender realmente las necesidades de la comunidad? Y es en todos los sectores. Nosotros hemos hecho la recuperación completa de las redes de acueducto y alcantarillado de La Moralia, la reposición completa de las redes de alcantarillado de Monteloro, de San Rafael, casi el 100% de la reposición de redes del corregimiento de Nariño, liderado ese proyecto por el concejal Oscar Osvaldo Gómez, que desde el primer momento nos dijo y manifestó la necesidad urgente que tenía esa comunidad. Y eso tengo que decirlo acá porque hay que reconocerle a la gente lo que es, como tengo que reconocerle a Orlando Valderrama la gestión que ha hecho para recuperar todo el sistema de alcantarillado y acueducto en corregimientos como Tres Esquinas, La Palmera, Hojas de Tuluá y todas estas zonas. Entonces uno lo tiene que hacer. Y esos son recursos que hemos utilizado de la administración municipal, de las transferencias de la nación, de los recursos propios, que han generado unas inversiones que como nunca antes se habían visto en nuestro municipio, han generado
un cambio en la dinámica. Pero no solamente eso, Marcela, mire, hemos creado sitios que no existían. Por ejemplo, la Casa de Atención a la Mujer Violentada, que hoy es un referente a nivel departamental. Hoy eso que creó el municipio, le presta atención a varios municipios del centro del Valle del Cauca. Ellos hacen un convenio con la Gobernación del Valle del Cauca para atender. Hoy hemos recuperado prácticamente los tres, ¿cuántos eran, Robert? 5 centros de bienestar para los adultos mayores. Hombre, mire, yo le voy a decir, y lo voy a decir aquí con mucho respeto, ese centro de bienestar Alonso Lozano Guerrero, eso daba lástima. Eso era una vergüenza. La casa de los abuelos. La casa de los abuelos. Pero si daba vergüenza ese, hermano, daba más vergüenza San Francisco. Lo de San Francisco era una pocilga, hermano, donde tenían a esos pobres abuelitos que además cocinaban con gasolina y hacían y vivían en casuchos de cartón y de. O sea, eso es una cosa lamentable. Hoy todo eso está recuperado y además funcionando. Hoy tenemos la Casa Campesina, estamos trabajando para la casa, para dejar los recursos para la Casa del Pacífico, un proyecto como de 400 o 600 millones de pesos, y estamos organizando los recursos a ver si los podemos dejar antes de terminar el año. Hombre, todo lo que se ha hecho de inversión, que tiene un impacto directo sobre la comunidad, hay proyectos que son muy lindos para nosotros y nos llenan de un orgullo gigantesco. Por ejemplo, Marcela, mire, y no me voy a cansar nunca de repetirlo. Abrir el espacio del Gimnasio del Pacífico para la comunidad es de las obras más importantes que nosotros hemos logrado, porque le entregamos este sitio, que era un sitio feo, oscuro, peligroso, se lo entregamos a las familias subeñas. Yo digo que hoy ese sitio es aprovechado por más de no sé cuánto, de cuántos barrios alrededor, yo creo que 50 barrios alrededor. Pero bueno, listo, digamos que eso es el Gimnasio del Pacífico. Pero lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de entregar en lo que hoy llamamos el Parque de los Sueños, anteriormente que era la Riviera Yuca. El skate park. Es una inversión que cambió completamente la dinámica de ese sector, William. A tal punto que hoy son los habitantes de ese mismo sector los que se han empoderado en el cuidado y en el mantenimiento de ese sitio. Alcalde, pero lo mismo se puede hacer con el Parque Infantil Julia Escarpeta, no solamente en la concha. Mire, se puede hacer. Lo que pasa es que, digamos, hay una solicitud de la comunidad que dice que no debemos abrir las mallas y nosotros vamos a respetar eso. Finalmente, porque eso es una condición que tiene la comunidad. Nosotros estamos hablando más bien entonces de hacer más iluminación, de permitir que estos espacios estén abiertos y todas estas cosas, respetando la decisión de la comunidad. Indudablemente que hay mucho por hacer, William, hay muchísimas cosas por hacer. Hoy estamos trabajando para la construcción de 3 polideportivos adicionales que ya prontamente se van a entregar: Santa Rita del Río, Progresar y Nuevo Farfán. Ya prácticamente está el inicio de los polideportivos del Palmar y del Picacho. Ya entregamos el CIC de Buenos Aires, que es una obra maravillosa que ha atendido las necesidades de la comunidad. Han sido muchísimas inversiones favorables para la comunidad. Mire, la recuperación del espacio público en el centro de la ciudad ha sido algo fabuloso, reconocido a nivel nacional. Venga, alcalde, aprovechemos esta pregunta. El Bicentenario Plaza, el Mercaplaza, por ejemplo, el día de mañana se estarán sorteando algunos locales para los vendedores que van a... A las 4 de la tarde vamos a hacer... Para allí al Mercaplaza. Le pregunto por el Bicentenario, si el abono está ahora realmente, porque hoy se ve mucho más orden en nuestro municipio, la calle Sarmiento luce totalmente despejada y es un proyecto lindísimo que de paso organizó a estos comerciantes estacionarios, pero hoy llovió en Tuluá y hoy se inundaron. Sí. ¿Por qué pasa esto? Porque hay que construir un colector que apenas lo está construyendo Centro Aguas, un colector que debieron haber construido hace más de 15 años, el colector Centro, que va a recoger todas las aguas lluvias de Salesiano, Sajón y toda esta zona, que prácticamente llegan ahí, a ese punto, a la calle 29 con carrera 20 básicamente, y que al no tener un desagüe, pues esas aguas buscan por dónde salir, de cualquier manera. Anteriormente, cuando era un lote, pues las aguas llevaban allá. ¿La culpa es de quién? Hombre, mire, aquí uno no puede decir es que la culpa es de Julián o Sultano. No, es que son inversiones que se han pospuesto en el tiempo. Esa es una inversión que hacía mucho rato se tenía que haber hecho. ¿Y no se pensó hacerla antes de construir el Bicentenario, por ejemplo? Lo que pasa es que esa inversión no depende de nosotros, no dependía inicialmente de nosotros. Eso debió haber estado construido muchísimo antes del Bicentenario, muchísimo antes.
pero desafortunadamente Centro de Agua solamente tomó la determinación de hacer esa inversión el año pasado y nosotros presionamos la inversión. Sé que hoy están haciendo ya, porque ya veo trabajos en la carrera 21 entre calles 26 y 27, y tienen que llegar hasta la calle 29, tienen que hacer toda esa construcción, tienen que conectar eso con lo que ya han ido haciendo por la orilla de la carretera, que saca esas aguas lluvias hasta el río. Ese es un trabajo que se está haciendo, pero bueno, yo digo, no sé cómo se pone la balanza, pues a veces, el agua lluvia es más que la que pueden recibir los sumideros, pero también muy rápidamente están bajando. Pero hoy por lo menos los vendedores estacionarios están cubiertos bajo techo y no están expuestos ni al sol ni al agua de manera directa. Permítanos, alcalde, vamos con unos mensajes y queremos agradecerle a don Harold Rojas de Teluro Producciones que nos haya permitido extendernos, porque el tema con el alcalde del municipio de Teluro así da para mucho. Vamos con ese mensaje, ya regresamos. Dulce María, repostería creativa, panadería artesanal y saludable. En Dulce María encuentras tortas, alfajores, cupcakes, galletería, muffins, croissants, cheesecake, café, malteadas, ensaladas, jugos, sándwich y postre. Dulce María, repostería creativa. Encuéntranos en la carrera 27, número 3179 del barrio Salesianos en Tuluá. WhatsApp 317-636-0954. Dulce María, repostería creativa. Encuéntranos en nuestras redes sociales. En Instagram como Dulce María-repostería creativa. Y en Facebook, Dulce-María-repostería-creativa. Dulce María, repostería creativa. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora, venta de lotes urbanizados, viviendas de interés social, compra-venta de inmuebles. Proyectos que avanzan en la región. Urbanización Mónaco en San Pedro. Urbanización Ciudad Jardín en San Pedro. Urbanización Mónaco en Bugala Grande. Urbanización Mónaco en Tuluá. Urbanización La Galicia en el Calima Dariel. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora. Estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402 del Centro Comercial del Parque en Tuluá. Mayor información, 224-6488. De la noche, nos hemos extendido muchísimo, saludamos a alcalde, mire, hemos, mejor dicho, las redes sociales nos están viendo bastante a través de nuestra fanpage, canal CNS Channel Plus, agradecimientos totales a los cibernautas, están allí escribiendo mensajes y para finalizar, antes de irnos, varias preguntas. Marcela, una de ellas, es que hoy a la gente le interesa el tema de ciudad, que, desde claro, luego, lo que haya hecho el alcalde. Hoy la gente no come cuentos, y qué mejor tenerlo usted hablando todos estos temas, resolviendo estas preguntas. Alcalde, el tema de salud, por ejemplo, nos tiene muy preocupadas las ambulancias. La semana anterior se perdió, infortunadamente, pues una vida sí, en medio de una imprudencia de un conductor de una de las ambulancias. Hoy hay un decreto firmado por usted que pretende regular, con algunos vacíos, digamos, de piso jurídico para sancionar a aquellos que no respetan esta medida. ¿Qué más se va a hacer, alcalde? ¿Qué se tiene que hacer con estas empresas de ambulancia que inclusive no hacen parte de la red de apoyo, pero que siguen operando en el control. Municipio? Control. Ahí tiene que haber un control muy serio desde la Secretaría de Salud. Ya se viene trabajando con las empresas y seguramente va a haber una regulación que va a llevar a que se tomen medidas drásticas, porque eso no puede seguir sucediendo. Y yo las he visto, Marcela. Mire, yo he visto 3 y 4 ambulancias que pasan como arma que lleva el diablo, sin respetar semáforos, sin... Una vez vi en la calle 25 y estábamos en la zona de abajo, la Iglesia de la América, donde hay como una curva, y cuando las ambulancias pasaban por ahí pareciera que se fueron a volcar, es decir, de la rapidez con la que iban. ¿Se alistan sanciones para estas empresas? Sí, tienen que haber sanciones para estas empresas. Y este tema se tiene que regular a través de una línea específica. Estamos trabajando para que eso sea manejado, orientado desde la Secretaría de Salud del municipio, y tiene que darse una respuesta a una necesidad sentida hoy de la comunidad. Definitivamente, este es un tema que se tiene que trabajar. Señor alcalde,
Yo recuerdo que usted en una entrevista que dio al periódico El Mercurio a Marcos Montalvo, siendo secretario de Obras Públicas, decía que la idea era permanecer durante mucho tiempo allí en la administración. En ese orden de idea, le pregunto al alcalde, hoy en día, terminando el 31 de diciembre del año 2019, su mandato, ¿termina con más amigos, con más enemigos? No, con muchísimos más amigos. Definitivamente todos aquellos que tienen como prioridad el desarrollo de la ciudad, el beneficio general, el beneficio común, siguen siendo grandes amigos. La inmensa mayoría. Yo digo que hoy de 100 amigos que teníamos, de un 100% de amigos que teníamos, que creían en lo que nosotros proponíamos y estábamos haciendo, hoy creemos que el 95% continúan con nosotros. Hoy no están aquellos que creían que la función pública iba a solucionar temas particulares, generales, y que la función pública iba a seguir siendo, digamos, como esa fuente inagotable de recursos para satisfacer sus caprichos y sus necesidades. No. Hoy hay una conciencia muy clara de la dirigencia política, de los líderes, de los dirigentes, en que lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto porque se han atendido las necesidades de la comunidad. Y yo me siento en eso supremamente tranquilo. Hoy inclusive muchísima gente que tal vez no nos acompañó en nuestra campaña, hoy están de parte nuestra. Le voy a dar un ejemplo sencillo, William, mire, le lo voy a dar para que lo conozca. Antes de terminar, alcalde, porque ya nos están diciendo que tenemos que finalizar, nos pasamos de tiempo. Pero le voy a dar un ejemplo sencillo. Nosotros nos dimos a la tarea de mover la zona rosa. Y una vez una señora me dijo, mire, alcalde, puede ser que esa gente a la que usted movió no vuelvan a votar por usted, que creo que no habían votado por usted, pero todos nosotros por acá estamos felices. Y si podemos volver a votar por usted, pues lo vamos a hacer. Entonces yo realmente me siento muy satisfecho de lo que se ha hecho, porque además, William, para mí hay algo que es fundamental, y Marcela, es que nosotros recuperamos la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, en la alcaldía. Hoy la gente se siente orgullosa de ser tulueña, hoy nos sentimos orgullosos de ser tulueños, hoy hay sentido de pertenencia por nuestra tierra, y la ciudad indudablemente que está mejorando y va a seguir mejorando. Si hay continuidad en los procesos administrativos, la ciudad va a mejorar. Y siempre pongo el ejemplo de Barranquilla, en donde ha habido una continuidad de un proyecto político y administrativo que ha llevado a que hoy Barranquilla sea casi que la segunda ciudad en desarrollo en nuestro país. Y ha sido un ejemplo para todas las ciudades de la costa Caribe, porque se han hecho las cosas bien. Si hay continuidad en los procesos administrativos, seguramente nuestra ciudad va a avanzar de una enorme manera. Y en esa continuidad, pues claro, William, nosotros tenemos que hacer parte de nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que seguir aportando para que el municipio siga mejorando. Y pues si esa es una tarea que yo voy a asumir a partir del 1 de enero, pues la voy a asumir porque voy a seguir aportando para eso. Alcalde, esta pregunta que tiene que ver con la estratificación. En campaña nunca se le dijo a la gente de estratificación. ¿Usted cree que si se lo hubiese mencionado a la gente de la estratificación, la gente hubiese votado por usted? Mire, William, realmente el tema de estratificación es un tema que también lo han querido como utilizar como un caballito de batalla. Yo propuse, y además quedó evidenciado en noviembre del año, ya me habían elegido alcalde, que no aprobaron el plan de ordenamiento territorial en las condiciones que estaban. Inclusive, ese plan de ordenamiento territorial llevaba a que algunas zonas que eran rurales las llevaran a zona urbana. Hoy la estratificación se da por sectores, y se da por sectores en donde ha habido un desarrollo. Entonces yo le voy a dar un ejemplo, William. Hoy el Buenos Aires que existe, el barrio Buenos Aires que existe, no es el mismo barrio Buenos Aires que construyeron hace 10 años. Eso tiene un desarrollo impresionante. Hay casas tan buenas o mejores que las casas que hay en el Salesiano, en el Príncipe, en el Sajón, en el Alberni, en muchos barrios. Entonces, claro, si yo tengo una construcción de 3 pisos, una construcción que puede costar 400 o 500 millones de pesos, y tengo las vías pavimentadas y tengo condiciones para que ya no sea estrato 2, sino estrato 3 o estrato 4, pues increíble, pero es que además eso le genera valorización a sus propiedades. Y cuando hay una intervención del municipio, cuando hay una intervención del Estado, lo que se genera es una valorización, y eso ha sido muy positivo para Tuluá durante estos 3 años. Hoy en Tuluá fácil se vende una propiedad y fácil
se logra un inversionista, porque hoy hay credibilidad. Si hoy fácil, se ha generado valor en la propiedad raíz. Encontrar lotes en Tuluá, alquilar una casa, alquilar un apartamento, pues ya es unas condiciones totalmente diferentes a las que vivíamos hace 4 años. Es decir, ya hay un interés muchísimo mayor y hay personas interesadas en invertir en Tuluá. Nosotros hoy estamos trabajando muy fuertemente para que en 2 sectores, en el sector salud y en el sector de la aeronáutica civil, de la aeronáutica privada, se puedan dar unos desarrollos en nuestro municipio que hacia futuro serían importantísimos para permitir la creación de nuevos puestos de trabajo a nivel local, inversiones que pueden sumar 50, 60, 100 millones, 150 millones de dólares, de acuerdo a lo que se vaya a hacer, que eso es mucha plata desde el sector privado, en la medida en que nosotros sigamos avanzando en el desarrollo de la ciudad. ¿Y eso qué es? Pues eso es generación de empleo, eso es rotación de la economía local, eso es el crecimiento del presupuesto del municipio, son condiciones favorables para que nuestra ciudad siga creciendo. Hay que seguir trabajando, hay que trabajar mucho. Bueno, se nos quedan muchos temas como por ejemplo el turismo, el empleo en nuestro municipio, el aeropuerto municipal, que esperamos que en algún momento se pueda reactivar. Hay muchísimos temas temas que nos dan para una siguiente invitación del alcalde público. Por supuesto. Queda invitado nuevamente alcalde. Para que venga la campana y sigamos debatiendo todos estos temas de ciudad. ¿Tengo que tocar la campana? Sí, claro, sí, alcalde. Alcalde, bueno, esta última pregunta, señor alcalde, que tiene que ver con la gobernación del departamento del Valle del Cauca. Sí. En breves minutos, señor alcalde, ¿cómo le ha ido a Tuluá con la gobernadora? Yo pienso que bien. O sea, nosotros no tenemos sino gratitud con la gobernadora del Valle del Cauca. Yo personalmente hablo del tema administrativo. Tenemos gratitud con la gobernadora porque por lo menos se han invertido recursos que son importantes para el desarrollo, la recuperación de la vía La Marina, la Alameda del Río, el Estadio 12 de Octubre y cosas bonitas. Desafortunadamente, algunas de esas obras que las hace la gobernación directamente tienen un problema similar de las obras de los colegios, que son obras eternas, que se están ejecutando y no se han podido terminar. Entonces, pero realmente hay que resaltar la disposición de la gobernadora del Valle del Cauca con nuestro municipio, y yo eso lo voy a decir independiente del tema político, lo voy a seguir diciendo, porque ha sido una persona respetuosa con nuestro municipio, le ha aportado al desarrollo de nuestro municipio, ha atendido nuestras necesidades, y yo eso lo tengo que reconocer públicamente, con quien además hay una excelente relación. Bueno, alcalde, le agradecemos profundamente por haber estado en la campaña, gracias por estar con nosotros, campaña, por acompañar. Cuéntame, ¿en cuál campaña? ¿En cuál campaña? Usted es el que nos tiene que decir en cuál campaña está. Estar en la campaña. En la campaña, alcalde, muchas gracias. Y se queda también, por ejemplo, la respuesta, ¿en qué campaña está usted? No, usted sabe, Marcela, que yo eso no puedo ni abrir la boca. Muy bien. Bueno, alcalde, muchas gracias. Realmente se nos agotó el tiempo a todos nuestros televidentes, a los seguidores de nuestras redes sociales. Muchas, pero muchas gracias. Mañana regresamos con más campaña en CNC. Feliz noche.